Listo, ya estamos al aire. Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más del Meetup de GNU Linux Latino. Qué rápido se han ido los programas y qué padre ha sido estar aquí con todos y con cada uno de ustedes. Ya hemos llegado al programa número 34, el 34. Y esta noche, pues, vamos a platicar de un muy buen tema que estoy más que seguro que a más de uno les ha llamado la atención durante la pandemia, antes de la pandemia. Quizás lo han escuchado el término en el metrobús, en camino a casa, o ya están trabajando con esta tecnología. Y si es así, pues qué mejor que ustedes puedan aprender todos y cada uno de los secretos mejor guardados de esta herramienta, de Kubernetes, o Kubernetes, como le diría mi tía allá cuando estaba escuchando el otro día por teléfono, que decía, ah, es que mi sobrino, que el Kubernetes, que no sé qué. Ah, bueno, pues ahí, justamente de eso vamos a platicar esta noche con una súper, súper invitada que el tema, bueno, pues lo domina y lo domina muy bien. Así que vamos a platicar con ella. Es nuestra invitada. Ella está trabajando actualmente como DevOps Engineer en Globant y también es cofundadora de la firma Supernova. Con ustedes esta noche me da un gusto y es un placer presentar a Gloria Palma, que viene desde la comunidad Enchiladas DevOps y también es parte del colectivo de Open Enchilada Version Woman. Con ustedes esta noche, Gloria Palma acaba de llegar con nosotros al estudio de Meetup GNU Linux Latino, el Meetup número 34. Muy buenas noches, Claudia, ¿cómo te encuentras? Hola. Bien, bien. Me cambiaste el nombre, oye. Ah, caray, ¿dónde me equivoqué? Es que escuché Claudia, dije, ah, o ya estoy muy cansada. Pues una de dos, o como dice, o yo creo que es la emoción del viernes. O en realidad tú, es que ya por fin ya es viernes, ya sé. No, pues yo la verdad que muy contenta. Fíjate que es un tema que yo había planeado como hacer una especie de taller con este propósito, obviamente antes de la pandemia, cuando se podían hacer eventos físicos. Pero pues pasa la pandemia y bueno, digo, pues para qué seguir esperando y pues tratar de compartir lo que en su momento yo, a mí me funcionó para pasar el examen de Kubernetes. Y porque cuando yo lo intenté hacer, no encontré mucho material en español. Digo, ya después de cierto tiempo de trabajar en la industria, pues te das cuenta que la mayoría de las cosas están en inglés. Y pues aprendes y agarras la onda, sin embargo, no deja de ser como no sé si a ustedes les pase, pero como que ese sentimiento de ¿por qué no está en español?, ¿no? Entonces, motivada por eso y por el hecho de ayudar a los demás a que puedan hacer este examen, preparé esta presentación y también un post. Y pues bueno, yo muy contenta de estar aquí y gracias por la invitación también a la comunidad y espero que realmente les ayude esto, ¿no? Porque si no, de otra manera, pues no tiene sentido. Uh-huh. Es correcto, Gloria. Yo creo que es muy cierto lo que dices y por eso es el sentido de esta comunidad, ¿cómo dice? El dar contenido en español para todos nuestros amigos de Latinoamérica y de Europa, que no, en España, que nos han visitado ya en varias ocasiones, y para eso es el programa, y para eso estás esta noche hoy con nosotros, y es un gusto tenerte en esta versión número 34 del Meetup de GNU Linux Latino. Las cámaras y los micrófonos, Gloria, son todos tuyos. Adelante. Gracias, Alberto. Bueno, pues, vamos a comenzar para no... Ahora sí que dijera que a lo que nos truje, chincha. A ver, pues bueno, hice una presentación como bastante simple, porque yo siempre he sido mucho de la idea de soy mala con los colores, muchas cosas, entonces a veces cuando me esfuerzo tardo más en ponerle color que realmente el contenido, ¿no? Entonces es bastante simple. Básicamente, como ya les comentó Alberto, hoy vamos a hablar de la certificación de Kubernetes como administrador, o mejor conocido como el CKA en español. Y pues bueno, el contenido de esta presentación va a ser cómo pasar el examen. Yo que soy actualmente como profesional, me desenvuelvo como DevOps en Globant, como Senior Advanced, y en la parte de personal también abrí una empresa que se llama Supernova I.
que curiosamente no tiene que ver con realmente tecnología, en parte sí, pero realmente es una empresa que se dedica a la inversión privada basada en cripto. Entonces, esa persona soy yo. Yo soy originaria de Veracruz, también viví bastante tiempo en Tabasco, entonces me considero como veracruzana y tabasqueña. Y pues siempre me ha apasionado compartir el conocimiento porque de esa manera yo también aprendí de otras personas. Entonces, para mí es bastante importante devolver eso que en algún momento otras personas hicieron para mí. ¿Cuál va a ser la agenda del día de hoy? Bueno, pues la agenda básicamente es, creo que primero y antes que nada debes saber como por qué yo tendría que estar interesado en hacer este examen y como que cuál es la razón. ¿Cómo es el examen? O sea, si te interesa hacerlo y realmente y deseas continuar viendo la presentación, es, bueno, ¿cómo es el examen? ¿Qué tengo que estudiar? Algunos tips. ¿Y dónde compras el examen? Si hay descuento y ese tipo de cosas. La presentación va a ser como bastante abstracta. Sin embargo, no se preocupen, también hice un post acerca de eso y también voy a enseñarles como más a detalle ciertas cosas. Y bueno, ¿para qué sirve el examen? Pues el examen, realmente como cualquier examen, en sí el valor tal cual tal vez no es de peso, ¿no? Pero si estamos hablando como de que estamos en un área de trabajo o en un campo laboral, pues sí te genera un valor curricular, creo que importante. También obviamente sirve como una validación de conocimientos para nosotros mismos, para saber qué tal bien o mal estamos. Te da ventaja competitiva y pues otra razón puede ser porque sí lo quieras hacer y ya no. Entonces, realmente en lo personal yo donde le veo bastante valor es que te ayuda a validar tus conocimientos y la otra es que te da una ventaja competitiva. Si tú en el mercado ves a una persona que tiene esta certificación, ves la que no la tiene y estás como siendo evaluado, pues por lo general a veces se van a ir por la persona que la tiene, ¿no? Ojo que no quiero decir que un examen compruebe que alguien es mejor que alguien más, ¿no? Porque eso es mentira. Entonces, realmente estamos hablando como de una validación de conocimientos y adquirir una credencial, ¿no? Pero pues también puede darse el caso de que hay personas que pueden tener muchas certificaciones y exista alguien que tiene el mismo nivel de conocimientos o más y a lo mejor no tiene ninguna, ¿no? Sin embargo, sí te da un valor curricular y también es una buena credencial, ¿no? ¿Cómo es el examen? Pues el examen es 100% práctico. Cuando yo comencé a estudiar para el examen, que fue en diciembre del 2019, yo pensaba que había como sección de preguntas y respuestas porque tomé un curso en Linux Academy, cuando era Linux Academy, y decía mucha teoría, ¿no? Y en el examen práctico de Linux Academy venían preguntas, entonces yo asumí que venían preguntas. Pero no, es 100% práctico. Tienes una terminal del lado derecho y del lado izquierdo tienes el enunciado de lo que tienes que hacer y lo vas haciendo. No hay preguntas y el examen dura 3 horas. Entonces, eso es todo lo que tienes para hacer el examen. Dentro de ellos, pues, algunas cosas como instalar un clúster o reparar un clúster o hacer backups y ese tipo de cosas. ¿Qué estudiar? Bueno, lo que le comentaba Alberto es que cuando yo comencé a buscar material para poder estudiar, pues en su mayoría, digo, 2019, diciembre, yo sé que se escucha muy cerca, pero puede ser muy, muy lejos en cuanto a tecnología. Yo encontré cursos, bueno, mi primera opción fue Linux Academy, porque era lo que en su momento yo trabajé en una empresa que se llama Centinela, a la cual todavía quiero mucho. Y ellos me daban como prestación Linux Academy, entonces vi el curso ahí y pues me enrolé. Pero no encontré casi material en español, todo fue en inglés. Entonces, buscando, encontré a estos chicos que se llaman Code Cloud. Échenle un ojo a sus videos, incluso hay manera de suscribirte, como enrolarte, o bien puedes ver sus videos para temas muy específicos de Kubernetes. O sea, son buenísimos, bueno, de mi perspectiva, son en su mayoría hindús,
O sea, lo digo eso por el tema de que si no sabes inglés o estás como aprendiendo o algo así, aunque su pronunciación es bastante clara, entonces es fácil entenderles y también usan demasiados dibujitos, o sea, como que desde mi punto de vista y mi modo de aprendizaje es un muy buen material. En la presentación pues ya hice un link para que ustedes puedan ir a ver específicamente el curso que ellos venden para este, el examen. Obviamente pues tiene un costo, sin embargo, este, creo que bien vale la pena. Yo no lo hice, les comento, yo usé Linux Academy porque ya me había enrolado ahí. Y porque pues están un poquillo caros, creo, los cursos. La otra cosa que tienen que estudiar bastante es hacer ejercicios de Kubernetes. Ahorita vamos a ver este link que les puse aquí. La gestión y la operación de un clúster de TCD, o sea, cómo hacer backups, que si se te dañó un nodo, cómo lo borras y cómo integras un nuevo nodo. Específicamente esos son los ejercicios que yo he visto que hacen, pero a mí el que particularmente me tocó realizar fue lo de generar, por ejemplo, un snapshot de un nodo de TCD y, pues, este, guardarlo y, digamos, que tener como un respaldo del nodo, ¿no? Entonces, aprender, no tienes que saber cómo manejar a nivel experto un clúster de TCD, pero sí la gestión o la operación como diaria que podrías llegar a tener con un clúster de TCD. El otro punto es init containers. Es un buen apartado del examen y es como un concepto bastante simple, creo yo. Sin embargo, si no lo sabes usar, pues como te puedes poner nervioso y como que, ay, no me sale y no sé, ya desperdiciaste 30 minutos, ¿no? La otra es el TLS bootstrapping, que es básicamente instalar un clúster de Kubernetes, pero con la parte de un TLS, o sea, con HTTPS. Y la otra es instalar Kubernetes con kubeadmin. Si tú, bueno, con el hecho de que aprendan a instalar Kubernetes con kubeadmin, yo lo hice como, me acuerdo, como 5 veces, porque otra cosa buena que tenía Linux Academy es que te daba laboratorios. Entonces, yo ahí, en esos laboratorios, aprovechaba las máquinas que me daban y, pues, hacía mis clustercitos. No grandes, no tienen que ser grandes. O sea, ya saben, como que un máster y 2 nodos o un máster y 1 nodo, cosas así. ¿Para qué les va a servir saber usar o instalarlo con kubeadmin? Porque entienden el clúster a bajo nivel. O sea, vas viendo desde que, a ver, ¿cómo hago, cómo se construye un nodo maestro de Kubernetes? Ah, ok. Las definiciones son distintas a las de un nodo. ¿Por qué? ¿Cómo uno o cómo funciona Kubernetes para unir un nodo a un nodo maestro y hacer que aparezca en todo el clúster? ¿Cómo funciona el bootstrap de, por ejemplo, de los plugins de redes y como todo ese tipo de cosas que cuando tú usas un instalador, pues, propiamente no te interesan o no realmente los necesitas saber? Pues porque pareces el instalador, ¿no? Pero, pues, hacerlo con kubeadmin te permite ver eso. Incluso, por ejemplo, en tu trabajo día a día, si trabajas con algún flavor de Kubernetes, OpenShift, CAS, Rancher, etcétera, ya como que le vas agarrando o encontrando sentido a todo lo que pasa, incluso errores, ¿no? Entonces, no solamente te sirve para el examen, sino también si tú quieres operar en un futuro o estás operando, te ayuda como no tienes idea. En lo personal, a mí el bootstrapping con TLS no lo logré terminar en el examen, nada más la instalación del Kubernetes, porque me faltaba, o sea, entender conceptos, ¿no? Entonces, yo les recomendaría hacer esa parte, porque tiene un puntaje alto, sin embargo, no se concentren en eso, porque si no, van a perder tiempo. Tips. Fíjense que yo antes de tomar el examen, pues como que no sabía muy bien las reglas y no las leí, la verdad. Entonces, pues tenía yo como cosas en mi escritorio y todo eso, y pues en el examen te dicen que no debes de tener cosas en el escritorio, no debes de tener agua, no debes de tener ventanas o puertas abiertas, te dan una serie de instrucciones, sí háganlo, o sea, y procúrenlo hacer antes de comenzar el examen. Debe estar, les digo, silencioso, no ventanas o puertas abiertas.
no notas de ningún tipo a tu alrededor, así sea de la despensa o lo que sea, porque te hacen girar la cámara, y si ven cualquier papelito te dicen, ah, no, pues compone esto y ahorita regresamos, y pues ya desde ahí está comenzó a correr el tiempo, ¿no? Entonces, no objetos ni agua en el escritorio o mesa. Usa, pues, básicamente Chrome, es lo que más recomienda. Y luego por ahí también te dicen qué extensiones instalar para que puedas hacer el examen, que básicamente es para que tú puedas compartir la pantalla y, pues, bueno, ellos puedan ahí como ir viendo que realmente tú estás haciendo las cosas y ese tipo de situaciones, ¿no? Esos son como los primeros tips. Muy importante, ordena tu ambiente donde lo vas a hacer, porque si te hacen girar la cámara y ver que no haya ventanas abiertas y todo. Entonces, los otros tips que son más como del estudio y todo esto, es, yo creo que todos tenemos distintas maneras de aprender, porque somos diferentes. Yo soy una persona bastante gráfica o como conceptos bastante puntuales, ¿no? O sea, a mí me funciona, por ejemplo, ver un video. Por ejemplo, yo no entendía en aquellos momentos como para qué me servía Text Tolerations. Y justamente vi un video de los de Code Cloud, que está gratis en YouTube. Y ellos como que lo mostraban así como cuadritos y que otro cuadrito se metía adentro. Y entonces te decían, las Text Tolerations son para hacer esto, que no. Que si un nodo tiene una especificación en concreto y este pod no pertenece, no cumple, entonces nunca se va a almacenar, pero eso no quiere decir que otros pods. Y como todo eso, les digo, está en inglés, pero como es tan gráfico, te permite abstraer bastante bien el concepto, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo les recomendaría que ustedes busquen el método que más les funciona. A algunos les gusta mucho leer. Entonces, también otra cosa que me sirvió fue leer blogs de personas que ya han pasado el examen en inglés. Pues sí, la mayoría está en inglés. También ver videos acerca de conceptos que ustedes sienten con los que no están como tan familiarizados. Y, pues, bueno, si les funcionan los videos, los gráficos o algo así, podrían buscar materiales más gráficos. Pero leer a personas que han pasado el examen les va a servir mucho, ¿no? Porque incluso yo creo que el examen no he visto que haya tenido una actualización. Antes de la presentación no fui y revisé, pero hace poco no vi que haya actualizaciones. Conocer kubectl explain te va a servir bastante. Kubectl explain es una herramienta bastante que trae Kubernetes, pero por ejemplo ustedes le ponen kubectl explain y le ponen pod, ¿no? Y eso lo que va a hacer es que les va a traer una descripción de todas las propiedades que puede tener un pod y una descripción de que cómo funciona, ¿no? Cómo se hace cada una de estas, ¿no? Y si ustedes le dan más como hacia adentro, por ejemplo, spec, que es una propiedad más adentro, les va a traer la descripción de todas las propiedades que está en el kindpod.spec, es decir, todo lo que va adentro, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué me sirve el subdomain, no? Y ahí te explica, el subdomain es para esto. ¿Para qué me sirve el tolerations, no? ¿Para qué? Y como todo eso. Es información bastante abstracta y bastante pequeña. Sin embargo, cuando estás en el examen y así se te olvida algo, ¿por qué eso pasa? O sea, nadie me puede decir, bueno, al menos que hayas tenido que instalar muchas veces un clúster, pues hay veces que ya te sabes los comandos así, pero hay comandos que se nos olvidan, entonces no pasa nada, no se pongan nerviosos, echen mano de las herramientas de documentación en terminal que tiene Kubernetes. Entonces, yo les recomiendo este kubectl explain. No se compliquen para hacer las cosas que les pide el examen, es decir, no por el hecho de que, no por el hecho de que lo hagan así súper, no sé cómo decirlo, con labels y que le van a poner un selector y que le van a poner un readiness, un proofness, o sea, como que meterle, como dicen,
echarle mucha crema a tus tacos, no por eso te lo van a contar más o te lo van a contar menos. O sea, es simplemente el hecho de que hagas lo que te están diciendo. Entonces, no se compliquen, hagan las cosas como lo necesitan hacer, lo más rápido posible, lo más básico, y no pierdan tiempo. Dejen las preguntas que consideren complicadas hasta lo último para no perder principalmente tiempos, porque si pierden tiempo, pierden puntos. Entonces, yo les recomendaría incluso hacerlas que ustedes sienten, esto está como que no lo entiendo muy bien. Sí, siguiente, hago esta que sí entiendo bien y voy haciendo todas y ya pues me regreso a las que no terminen, ¿no? Usa la documentación de Kubernetes lo menos posible. O sea, en el examen te dejan consultar la documentación oficial de Kubernetes. O sea, no otro dominio ni nada, sino te bajan puntos y eso, ¿no? Pero como estás en el examen y así, y te pones a buscar, o sea, te pierdes, la verdad. Entonces, úsenla lo menos posible. Sin embargo, use mejor kubectl help o kubectl explain y eso les va a ayudar mucho. Practiquen mucho, como que sus comandos, sobre todo porque pues la terminal a veces, si no estás muy acostumbrada a la terminal, pues probablemente te estropees tantito. Entonces, es muy importante la terminal. Algo que también les va a súper funcionar, sobre todo para temas de sintaxis, usar dry run. Dry run es correr como si lo fueras a correr realmente el comando, pero pues no lo generas, no lo creas, ¿no? Sino simplemente es un dry run, es como una prueba. Entonces ahí rápido te das cuenta si tu YAML no está bien, si va a funcionar o no. Y la otra es el menos o YAML, que es básicamente que te escupe o te bota el YAML de cierto objeto. Por ejemplo, fíjense que yo algo que hice, si te pones nervioso o algo así, ya no me acuerdo cómo hacer un pod, lo que sea, pues, por ejemplo, bueno, ahorita no sé si tengo algo aquí corriendo en default, pero no, pues no. Lo que pueden hacer, ¿qué digo? Eso sería como algo que les, en el así, caso de que neta ya no se acuerden de nada. Miren, por ejemplo, yo lo que hice, así se usa kubectl o YAML, por ejemplo. Le pones el namespace, bueno, ahí ustedes donde ustedes crean que. Y le ponen menos o YAML, ¿no? Y esto les va a arrojar automáticamente todo el YAML de ese objeto, ¿no? Como podrán ver, es medio sofisticado y complicado, ¿no? Entonces, más bien, este tipo de trucos es cuando tienes como elementos muy simples y a lo mejor puedes ir copiando y pegando el mismo archivo. Entonces, no sé, por ejemplo, hacemos este. Y bueno, algo que es importante también es conocer la estructura de los kinds. Por ejemplo, el creation timestamp no es necesario, tampoco es necesario, más bien en un pod es necesario el nombre, en todos los kinds el nombre es importante, los CTs, estas son las labels, tampoco son necesarios, incluso se las pueden quitar. Este es como es de Kube System, como podrán ver es un pod complicado. O sea, nada de eso es necesario. Y bueno, la idea de este ejemplo, de lo que les estoy diciendo, es que pues pueden usar este comando o enseñarles cómo se usa este comando para que ustedes puedan hacer sus pods, ¿no? Entonces, esta es como una manera. Hay otra más fácil de hacerlo, incluso en sus trabajos. Ahorita se las voy a enseñar. Y bueno, esto es como para terminar la presentación y ahorita les enseño los ejercicios que la verdad fueron los que yo siento me ayudaron más que todos los cursos de así. Y ahorita les voy a explicar por qué. Y bueno, ¿dónde compro el examen? ¿Hay descuentos? El examen lo tienen que comprar en la Cloud Native Compute Foundation. ¿Hay descuentos? Fíjense que cuando es lo del Cyber Monday, Black Friday y todo eso,
a veces hay ofertas. Y en pandemia también hicieron unas ofertas que bajó bastante, porque el precio normal del costo del examen son de $300. Entonces, pues, o consigues que te lo pague tu empresa, o pues te lo pagas tú, o te haces una rifa o algo así. O hay cupones a veces en los eventos en línea o algo así, pero un lugar así específico donde puedas conseguir descuentos, la verdad que no lo ubico. Si alguien de los que nos está viendo sabe, coméntelo y mándeselo para los que estén interesados. Yo he visto que en Black Friday, que como hacen como paquetitos de certificaciones, la Cloud Native Compute Foundation luego hace como ese tipo de paquetes, y te da este y te da el developer, que es distinto, ¿no? O sea, este es el administrator, pero también está el developer, también es otro. Y pues bueno, o sea, como en términos teóricos, esto es lo que yo les puedo compartir. ¿Fue rápido? Sí. Entonces, no se preocupen. Y tengo un Medium, y en Medium, que es Gloria Palma González, hice un post que también se llama así, ¿cómo pasar el examen? Certified Kubernetes Administrator. Y ahí les pongo mucha información más detallada de todo lo que vimos. Entonces, si les sirve, está en español. Entonces, ahí lo pueden buscar sin ningún problema. O me pueden contactar si tienen alguna duda. Y créanme que si yo tengo el tiempo, con todo gusto lo voy a hacer. Entonces, bueno, eso es como términos generales y teóricos, ¿no? Ahorita, si quieren, regresamos a esta slide. Pero antes de pasar al repositorio y revisar esto, quisiera saber si hay alguna duda por ahí, Albert. Claro que sí. Pues justo hay muchas preguntas, Gloria. Han estado todos muy atentos, incluyéndome al tema. Así que vamos con las preguntas del público que nos ve. Dice Marlene Ortega, ¿qué diferencia hay entre Kubernetes y Docker? Ah, ok. Bueno, por así decirlo, Kubernetes orquesta contenedores y Docker son contenedores. Entonces, básicamente, Kubernetes orquesta Docker, pero no solamente orquesta Docker, porque está otro tipo de contenedores, como en este momento ya está que Cryo, que ya está que Containerd. Entonces, ya hay como una línea más amplia de contenedores. Entonces, la diferencia puntual es que Docker son containers, bueno, y una Docker Machine, que es como más amplia que un contenedor. Y Kubernetes se dedica a orquestar, es decir, a poner un contenedor dentro de una máquina o en otra, a duplicar esos contenedores, a medir los recursos, manejarlos y todo. Entonces, esa es la diferencia así puntual. Como metáfora, por así decirlo, los contenedores van en barcos. O sea, en la vida real, en un muelle, los contenedores se van en barcos. Kubernetes sería el barco. Y los contenedores, pues, las cajitas que van arriba de los barcos. Y ese los lleva de un punto a otro. Básicamente, sería. Ok, muy bien. Bueno, antes de meterla, ¿se podría considerar una pregunta de examen? No. No, ok, bueno, ahí está. Nos pregunta Mario Marín, ¿conoces si tiene, qué costo tiene Linux Academy? Ay, es que, ¿sabes qué? Es que ya no es Linux Academy, me parece. Déjame, de una vez lo revisamos. En mis tiempos, o sea, no puede ser que haya sido en el 2019. Bueno, es que parece que fue ayer, pero en realidad fue hace 2 años. Sí, entonces, o sea, se pasa... Y hemos avanzado, la pandemia, no... Bueno. O sea, y de hecho, mira, yo todavía tengo aquí guardado mi Mira, para serte honesta, no tengo el precio exacto. Me acuerdo que no era como tan caro, y creo que su material es bastante bueno, pero sí es como muy, como decirlo, como tipo escuela, siento yo. Mira, aquí está Linux Academy Pricing. Es que, ¿sabes qué? Ahora ya no sé si ustedes sepan, pero lo compró CloudGuru a Linux Academy. Entonces, ahora Linux Academy es
es Cloud Guru. Mira, aquí está justamente. Tiene una parte gratuita y luego tiene una parte de paga mensual. Y al parecer está en $31, casi, bueno, casi $32 mensuales. Si lo pagas todo el año, o sea, te comprometes a estar un año, pero si lo pagas como mensualmente y como para probarlo, al parecer son $40. Entonces, ahora sí que ahí esa como uno se vaya acomodando. Si no, también la otra es que les digo que están estos chicos de Code Cloud. Y realmente me parecen muy buenos ellos. Miren, justo acaba hace un mes de subir el TLS Bootstrap Worker Note. ¿Ya vieron? ¿Qué es lo que les acabo de decir? Porque no es tan trivial. O sea, hacer este tipo de bootstrapping no es tan trivial. Porque como tiene que ver con TLS, es, miren, tienen hasta un repo. Y está gratis. Entonces, lo que yo digo es de estos chicos, si su material gratuito es bueno, probablemente su material de paga debe ser mucho mejor. Entonces, chequenlo. No me está pagando Cloud Guru, ni soy parte de ellos, ¿eh? O sea, solamente me gusta mucho su material. Y de Linux Academy no sé, ¿eh? O sea, ya no es Linux Academy, ahora es Cloud Guru y está entre $34 y $39 el mes. Uh-huh. Ahí está, ahí ya tienen el costo. Y sí, lo malo que todavía no nos pagan, entonces luego les mandaremos la factura por haber hecho mención. Ah, dele, sí. Muy bien. Nos pregunta Gabriela Figueroa, ¿qué framework es el que más recomiendas para trabajar con Kubernetes? Framework, o sea, de desarrollo. Yo creo que sí, a ver si no, nos puede ahí completar Gaby la pregunta para que lo podamos completar. Uh-huh. Fíjate que, o sea, no hay precisamente un lenguaje que se lleve mejor desde mi punto de vista con Kubernetes o se lleve peor. O sea, tu software o el software siempre está hecho por necesidades específicas y esas necesidades se tienen que cubrir, o sea, a costa de la, no precisamente en pro de la tecnología, sino en pro de una necesidad de alguien o del cliente, lo que sea, ¿no? Entonces, o sea, estoy diciendo algo que es de mi punto de vista. Creo que lo mejor que se llevaría al lenguaje es obviamente Go, porque está hecho, ¿no? Sin embargo, eso es bastante independiente de cuando una aplicación corre sobre Kubernetes. O sea, más bien, en vez, creo que lo que yo le diría a esta pregunta es, no es precisamente el framework, es más bien los paradigmas, los patrones que se ocupen para desarrollar y la arquitectura de tu aplicación. Es bastante importante que independientemente de que si es Java, que si es Python, que si es Node, tu aplicación esté arquitectada de una manera que pueda configurarse de forma externa, o sea, con archivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Java con properties, con data source externos. Incluso para el caso de Java, han desarrollado plugins que se llama, por ejemplo, existe un plugin que se llama Spring Cloud, y eso es para trabajar con Spring y te permite configurar cosas en Kubernetes. También Node tiene sus opciones, Python tiene sus opciones. Entonces, no es ni un lenguaje ni un framework. Más bien, es hacer que tu aplicación sea independiente en donde corra. O sea, no importa dónde corra tu aplicación, tu aplicación debe poder correr, o sea, debe ser agnóstica. Evidentemente, eso tiene que ver bastante, por ejemplo, lo que se puso de moda de los microservicios y todo esto, ¿no? Realmente, lo más preocupante de una aplicación es cuando, por ejemplo, sigues trabajando embebiendo información como data source, o sea, como conexiones a base de datos, IPs fijas, no usas dominios, usas contraseñas así como que dentro de tu aplicación, hardcodeas, eso, si te pasas a Kubernetes, te va a doler. Entonces, procurar mejor desde un inicio eso. Entonces, más que un framework, yo recomendaría pensar más en el diseño de la aplicación para que sea cloud native, para que pueda trabajar con Kubernetes sin problema, y también en una máquina virtual.
O sea, el manejo de ambientes no viene de Kubernetes, sino eso viene desde ya hace mucho tiempo. Entonces, creo que yo más que un framework recomendaría revisar esos puntos y eso te va a ayudar mucho en tu vida profesional, en tu mantenimiento y soporte y a largo plazo. Uh-huh. Ok. Mira, justo aquí ya nos contestó. Dice, así lo entendí por lo que decías de OpenShift, pero no sé si escuché bien. ¿Cómo? Ya sé. Se refiere a las versiones que, a los productos basados en Kubernetes. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Creo que va por ahí. Creo que debe ser eso, ¿no? Como, por ejemplo, OpenShift, está Rancher, está CAS, como varios sabores de Kubernetes, pero Enterprise, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que va por ahí. Pues mira, yo he trabajado bastante tiempo con OpenShift. De hecho, o sea, no es un orgullo decirlo, pero yo aprendí antes que Kubernetes OpenShift. Entonces, trabajé mucho con él. Y después de trabajar bastante tiempo con él, me di cuenta que era too much. Es decir, a veces algunas empresas solamente quieren orquestar contenedores. Entonces, OpenShift es demasiado porque OpenShift no es CAS. No es container as a service, es platform as a service. Es decir, es toda una plataforma donde si tú te apegas a él y lo explotas, pues muy bien, ¿no? Pero tendrías que usarlo todo para aprovecharlo. La versión de SUSE, que es la de CAS, que también trabajé con ella, ella es mucho más ligera. O sea, realmente cuando yo lo instalé y lo trabajé, pues yo dije, pues esto es Kubernetes. O sea, como que ¿dónde está el tema, ¿no? O sea, el wow. Pero sí tenía algunos componentes para seguridad, para monitoreo, para logueo y ese tipo de cosas. Rancher también lo instalé. Honestamente, no es como que lo... Yo considero que tengo experiencia con algo cuando ya lo he tenido que trabajar, ¿no? O sea, no lo he trabajado mucho, solamente lo he instalado desde VMware y haciendo una POC. Entonces, me pareció bastante bueno. O sea, Rancher sí me pareció bastante bueno. Creo que en mi punto de vista, ahorita no sé si ustedes sepan, pero SUSE lo compró a Rancher para reemplazarlo por su antiguo producto de servicios de Kubernetes. Y es bastante bueno. O sea, es como que tiene muchas cosas que les puedes ir poniendo, pero si no las necesitas, trabaja bien solo. Entonces, por esa parte se me hace muy interesante. Pero también está Carbon y luego están las versiones que están sobre los clouds públicos, que está que AKS, que EKS. Entonces, si usas cloud público, usa lo que te da tu cloud público. O sea, no sé, si estás en Azure te va a dar AKS, si estás en AWS te va a dar EKS, si estás en Huawei Cloud también te va a dar su propio sabor de Kubernetes. Al fin y al cabo, por abajo sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que tú no vas a poder meterte a los nodos master y que cambiarle propiedades y que hacer todo eso. Todo lo haces a través de, pues, del cloud y tiene un costo, obviamente. Si trabajas en on-prem, ahí sí tienes como opciones para instalar. Y la verdad que no te podría decir que uno es mejor que otro, sino más bien cuál es la necesidad, ¿no? Por ejemplo, te digo, OpenShift es muy bueno, pero es un stack demasiado completo que, por ejemplo, trae para que hagas tus builds ahí mismo en la plataforma. Trae un registro, trae un catálogo, o sea, así de seleccionar, le picas y ya tienes una aplicación ahí que te descarga, que se llama, esta cosa se llama Image Stream. Y es Source to Image. Ese es el concepto que ellos manejan. Trae ya un dashboard para que tú veas todo muy bonito. O sea, es una plataforma muy completa, pero es cara, obviamente. Entonces, si tú no necesitas eso, pues, ¿para qué, no? Y por otro lado, Rancher es como más así. Trae sí una interfaz y eso, pero no se le compara con OpenShift. Entonces, más bien ahí es en las necesidades. Yo, a mi gusto, si uso cloud público, pues uso el flavor que me dé mi cloud público. Si uso on-prem y necesito instalar Kubernetes
y necesito tener una edición Enterprise porque necesito el soporte del producto, pues entonces ahí sí yo exploraría entre OpenShift, entre la versión que me vende SUSE, Carbon también está, Ubuntu incluso tiene también ahí soporte, incluso puede ser una opción de que Rackspace te dé soporte sobre tu Kubernetes, así digamos que open source. Ahí las opciones son variadas, pero depende de tu presupuesto, tus necesidades y lo que quieras hacer con eso. Entonces, ahí sí es, todo depende del caso, ¿no? Y pues es lo que yo he visto. Creo que es lo que puedo decir al respecto. Ok, muy, muy buena respuesta. Y ahí, ahí tienen, ahora sí, Gaby, la respuesta a tu pregunta. Muy bien. Nos dice también Gabriela Figueroa, ¿el examen es en español o es en inglés? Puedes ponerlo en español. Puedes cambiar el idioma. A veces, pues, como es automatizado, la igual y la traducción no es tan buena. Entonces, a menos que no, de verdad, no entiendas algo, pues ya pásalo al español, ¿no? Pero sí tienen esa consideración de haberlo puesto una box arriba. Y ahí dice, o sea, lo puedes pasar a español sin problema. Ok, muy bien. Nos pregunta Fátima Palacios, ¿Kubernetes corre bajo Windows? Supongo que ha de decir que sí, Kubernetes corre en nodos Windows, ¿no? O sea, como que lo puedes usar. Para laboratorios locales, por supuesto que sí, con Minikube y todo esto, pero tienes que usar Vagrant. Digo, eso es en lo que yo me quedé, porque no, la verdad que no, no uso casi Windows, y no es porque lo odie ni nada, sino porque el trabajo me es más fácil en Linux. Y también la verdad que no sé usar Windows, creo, no tan bien como tal vez Linux. Pero sí, o sea, puedes montar un laboratorio en Windows sin problema. Y respecto a que si corre en nodos de Windows, justamente acabo de ver una noticia, o por ahí me la compartieron, de que ahora va a ser eso posible, de que puedas tú correr, pues sí, Kubernetes sobre nodos Windows. Pero esto me parece que es un esfuerzo y un trabajo de IBM tras Red Hat. Entonces, me parece que OpenShift va a poder correr sobre Windows. No así, obviamente, como Kubernetes solito, ¿no? Pero es muy probable que más adelante se libere el proyecto para que esto sea posible, ¿no? En pro de que la comunidad lo siga alimentando y, pues, sigan creciendo como todo ese tipo de ambientes. Ok, de acuerdo. Nos pregunta Mario Marín, ¿cuánto tiempo y costo tiene el examen? Cuesta $300 y la duración es de 3 horas. Ok, muy bien. Nos pregunta Gabriela Figueroa, en tu experiencia, ¿cuál distribución se lleva mejor con Kubernetes? Pues creo que todas las basadas en Linux, casi todas las basadas en Linux. Yo las que he usado, desde luego es SUSE, sea como su versión de SLES, le dicen, y su sistema operativo de ellos, y Red Hat, CentOS, Ubuntu también. Los he instalado en esos y no ha habido problemas. Ahora, en el tema open source y todo, me parece que Ubuntu es como más amigable en el aspecto de los releases que libera para las instalaciones o las prácticas o así. Ubuntu creo que siempre con los proyectos open source ha sido bastante amigable. Pero, pues, los demás también no tienen problema. Fedora, CentOS, bueno, lo que queda de CentOS, ¿no? RHEL, sí, todos los basados en Linux funcionan bien. Ok, muy bien. Nos pregunta Mario Marín, ¿cuál es la diferencia entre la certificación de developer y administrator?
Bueno, por ejemplo, en la de Administrator, pues básicamente te enseña un poquito más la parte de la instalación, la parte de troubleshooting para componer un clúster, la parte de cómo agregas y quitas un nodo, esa parte administrativa, justamente. Y la parte de developer está mucho más orientada a la creación de pods y aplicaciones, más el YAML, cómo creas un container, cómo lo bajas, cómo montas un volumen, como todo lo que un desarrollador tiene la capacidad de hacer en un clúster. Ok, muy bien. Nos pregunta, aquí está, se estaba perdiendo, listo. Nos dice Luis Cacho, dice, hola Gloria, muy buena plática. ¿Qué opinas de Nomad de HashiCorp? Nomad de HashiCorp, la verdad, les estaría mintiendo. O sea, como una opinión así de práctica, no tengo con Nomad. Sin embargo, la verdad es que soy como muy fan de los productos de HashiCorp. Entonces, creo que haría como una prueba, una POC o algo así para probarlo. No he tenido el gusto de trabajar con él. Entonces, siento que no te puedo dar una opinión fiel y sincera, pero pues no sé si alguien de la audiencia la haya tenido y a lo mejor pueda comentarte algo al respecto. Pero los comentarios y lo que he escuchado es que es muy bueno, sobre todo por el tema de la seguridad. Entonces, eso se me hace bastante interesante e importante porque es un foco de HashiCorp bastante bueno y pues es básicamente su centro de negocios, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena probarlo, pero yo no tengo una opinión como, pues, así, como de haberlo hecho. Ok, de acuerdo. Nos pregunta Mario Marín, ¿qué opinas acerca de los servicios de Kubernetes de Amazon Web Service? Pues, mira, no sé cómo decirlo. Creo que son buenos. Creo que todas las opciones de cloud hechas para sus plataformas son buenas porque justamente están hechas para trabajar como en conjunto con su cloud. Y eso es un as a service bastante bueno, ¿no? Amazon es caro, ¿no? Entonces, creo que lo único que podría opinar al respecto es que probablemente lo uses si tienes la necesidad de y que seas bastante inteligente, no inteligente, más bien encontrar la manera de ahorrar recursos, porque pues los nodos, al igual que en cualquier lado, tienen un costo, ¿no? Entonces, no opino que esté mal ni nada, sino simplemente tal vez el costo es algo muy importante a lo cual echarle ojo y no descuidar el clúster así como que, por ejemplo, he sabido de situaciones en las que le ponen un auto-escape y, no sé, se quedó corriendo ahí un contenedor con un bucle infinito y eso pues te va a escalar los nodos automáticamente. Entonces, si no los apagas a tiempo, pues puede que tu factura de ese mes no llegue algo que tú quisieras, ¿no? Entonces, no creo que sea malo. Simplemente todas las opciones que hay en el cloud público están preparadas o listas o apegadas a su cloud. Entonces, no, independientemente si es Amazon o es Azure o si es Huawei o si es algún otro cloud público, lo importante es que tus aplicaciones y tus despliegues sean independientes al cloud y que estén basados en Kubernetes. Ok, muy bien. Nos pregunta Tony Palma, ¿has aplicado Terraform más Ansible para construir la base para Kubernetes? Ansible sí, Terraform no. Bueno, Terraform sí lo ocupé, pero saben que lo ocupé con el producto de SUSE. O sea, él ya trae sus Terraform, sus archivos de Terraform para crearlo. Y la verdad es que está bastante bueno. No he tenido el tema de mezclarlos por varias cosas. Una de ellas es porque pues no compraron las cosas o no me dejan usar Terraform. Pero sin duda es una muy buena combinación porque Terraform te levanta la infraestructura a la de ya y pues Ansible te permite como aprovisionarlo. He usado y actualmente estoy usando Ansible para poder provisionar clusters de Kubernetes. Hay módulos, entonces son bastante amigables.
Y Terraform también es bastante bueno. Entonces, mi opinión respecto a eso es que si tienen la oportunidad de usarlo, úsenlo. No se van a arrepentir. Tal vez sea una curva de aprendizaje, pero bien vale la pena. Ok, muy bien. Nos pregunta Mario Marín. Aquí está. ¿Por qué son tan caras las estancias de Kubernetes? Y si conoces alguna más barata que tenga un rendimiento igual o superior. No, o sea, no tengo como ese dato y les voy a decir por qué, porque yo no compro, yo no tengo que pagar, ¿no? O sea, más bien yo me subo a un cloud y ya alguien lo está pagando y no sé muy bien como el tema de precios. Sin embargo, estoy tratando de recordar si sé de uno y la verdad es que no se me viene ninguno a la mente, pero podría decir que Huawei, como está empezando ahorita, su Huawei Cloud, tiene precios muy bajos. O sea, si quieres hacer como algo ahí para comenzar, está bien. Tienen precios bajos, no porque sea malo, no porque, no sé, es por mera competencia. Tiene muy pocos, está como naciendo y está creciendo a lo mismo que le pasó a Azure en su momento. Y, pues, por eso tienen precios más bajos. Ok, muy bien. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿dónde puedo encontrar talleres de Kubernetes gratuitos y en español? Ay, en español. Pues mira, no precisamente gratuitos. Bueno, no precisamente como talleres. Se llama Cata. Ay, ¿cómo se? Ay, se me olvidó el nombre, pero es una plataforma gratuita donde no tienes que instalar nada y puedes comenzar a trabajar con Kubernetes, con Docker y otras cosas. Pero se me fue el nombre. Tiene un zorrito, seguramente alguien se recuerda. Tiene como un zorrito así en la esquina. Se llama... Ay, se me fue el nombre. Ay, les prometo que lo voy a recordar, pero... Es Cata... ¿Catacoda? Creo que es Catacoda. Ajá, creo que sí. Sí. Oye, está buenísima esta plataforma. Mira, la que no sé si está en español. Pero pese a que no esté en español, miren, por ejemplo, tienen 17 escenarios de Kubernetes. Y literal, le das aquí en Start y le das, por ejemplo, Launch a Single Node Cluster, ¿no? No, lamentablemente no está en español. Pero bueno, o sea, la verdad que en español no conozco. Ahora sí que lo siento. Fíjate que eso sería un buen tema. Crear una plataforma como esta, que solamente tenga el tema de la traducción. Pero bueno, esta la verdad que está buenísima. Miren, porque no tienen que instalar nada. Y aquí comienzan como a trabajar. Y no solamente tiene de eso. Tiene también de otras herramientas como Docker, como Linux, o sea, como RHEL. Tiene como Machine Learning, Networking, Cloud Native Storage. O sea, tiene bastantes cosas. Y la verdad que yo hace mucho tiempo aquí venía como a aprender, básicamente. Sobre todo cuando comencé con Kubernetes, como no lo sabía yo usar bien, aquí venía y como que me ponía a jugar para saber los comandos. Entonces, se lo súper recomiendo. No está en español, lamentablemente. Pero luego solemos hacer talleres en las comunidades y esas sí están en español. Entonces, en cuanto las comunidades en las que nosotros estamos, es en la de Docker Friends, también por enchiladas de Bobs, luego anunciamos como talleres. Y pues bueno, es como lo que de momento yo les podría ofrecer, ¿no? En español, pues no, todavía no. Pero bueno, esta plataforma es muy buena. Y también creo que por ahí le pueden donar. Ah, no, ya la compró Relly. Bueno,
antes había un botoncito de donar y pues yo les invitaría a que donaran porque, o sea, la verdad se rifan bastante. Y bueno. Muy bien, ahí está. Ahí tenemos esa muy buena recomendación. Tenemos otra pregunta, tenemos de... Aquí está. Marlene Ortega. ¿Qué diferencia hay entre un DevOps y un sysadmin? Ay, pues creo que a nivel operacional, un sysadmin es lo que el título, yo creo, que tuvieron los DevOps antes de evolucionar a ser DevOps. Pero DevOps, más que nada, también es un tema como cultural. O sea, es como más una cultura en la que tanto operaciones como desarrollo convergen y buscan sacar los proyectos y buscan que todo salga de la mejor alternativa, ¿no? Entonces, creo que es bueno. Es bueno, pues, ¿cómo decirlo? Es bueno también como ver todas las opciones que hay, ¿no? Pero como que no tendría un criterio bastante perfecto o estricto respecto a eso. Sí, es que DevOps, ¿sabes qué? Siento que a veces piensan como que DevOps viene a como aplastar a los sysadmin o que ahorita ya sale otro concepto que se llama Software Engineer Reliability. Entonces, son conceptos que van evolucionando, pero realmente un DevOps hace operaciones, pero también tiene que entender de desarrollo y también tiene que tener como esa parte de la comunicación. Entonces, es más como un tema cultural que permite conectar desarrollo y operaciones. Por eso es DevOps. Y ya. Ok, perfecto. Muy bien. Por aquí, bueno, estamos dejando aquí en la parte de abajo, ahí lo pueden ver, Magia Hackeril, algunas de las recomendaciones que también nos están haciendo algunos de nuestros invitados. Aquí está, por ejemplo, una de Luis Cacho con VMware, cursos de Cube Academy. También por ahí nos Edgar Flores nos recomienda learn.openshift.com. Entonces ahí lo pueden estar viendo. Y si tienen alguna otra plataforma que recomendar, aquí déjenlo en los comentarios y nosotros la mostramos. Listo. Por el momento han terminado las preguntas. Entonces vamos a esperar si llega alguna otra. Pero por mientras podemos continuar, Gloria. Sí, pues realmente ya lo último que quería comentarles, que yo siento que lo que más me ayudó a mí en lo personal fue este repo, que tiene justamente esta distribución de contenido, ¿no? 13% de core concepts, luego la de multi-containers, pod design, configuration, observability, networking y persistence. La verdad que fue lo que más a mí me ayudó. Entonces, nada más entras, le das clic y aquí tiene una serie de ejercicios y todos te los da así como que, por ejemplo, a ver, crea esto, ¿no? Y ya tú haces el ejercicio en tu clúster que tengas para probar y ok. Y luego le das clic aquí y ves si así lo hiciste, ¿no? Entonces, la dinámica que yo hice con este repo fue, primero leí el enunciado y traté de entender qué querían que hiciera. Lo hice a como Dios me dio a entender, o sea, lo que yo entendí. Y luego le daba así para ver si yo lo había hecho como lo habían hecho ellos o si era lo que se esperaba y todo eso. Entonces, pues básicamente eso fue. Y así me fui con todas. Y ya la segunda vez que lo hice como ellos lo hicieron. O sea, iba viendo. Y de aquí aprendí muchas cosas, de hecho, cosas que yo no sabía. Por ejemplo, el tema del manejo de, ¿cómo se llama? De los config map, como virtualenv, como volúmenes, como todo eso. Aprendí muchas cosas y sobre todo también aprendí como comandos rápidos que te ayudan. Por ejemplo, lo del write room. Están buenísimos, se los recomiendo. Y esto les va a ayudar mucho en su examen, si es que lo hacen. De verdad, te lo recomiendo. Creo que esto fue lo que más me ayudó, más que todo. Entonces, hagan los ejercicios. Primero, así como ustedes lo entiendan. Después, vean la respuesta. Y después, trátenlo de hacer sin ver la respuesta. O sea, como ustedes así. Y trátenlo de hacer en no más de 3 horas. Y eso les va a ayudar un montón.
Entonces, creo que es lo que tengo que decir al respecto. Si quieren, digo, a veces tenemos tantas cosas que hacer, pero me gustaría mucho preparar un taller y darlo, distribuirlo con las comunidades que tenemos o que llevamos. O sea, digo, como por ejemplo con ustedes también, que sea un taller que justamente trate estos temas y que sea como para todas las comunidades, ¿no? Ustedes, que Open Enchilada, que DevOps, que Docker Friends y todo eso, SysArmin también. Entonces, espero me alcance la vida para hacerlo. Y pues con gusto. Y pues espero que realmente les haya servido. Creo que esa es la intención. El post está aquí en mi Medium. Es lo que les dije, un poquito más como informal. Y también ahí les dejé los links y todo. Entonces, por favor, siéntanse libres de entrar. También trato de postear como cosas. No soy muy buena escritora, entonces trato de postear como cosas. Luego me salen como bugs o esos, y esos como que copio y pego, y luego cómo se resolvió y así. Entonces, ahí también trato de usarlo. Hay algunos posts en inglés y otros en español. Yo lo comencé en inglés, no porque me crea gringa, así, sino porque me hacía falta practicar mi inglés, y esta fue una manera de hacerlo de forma escrita. Entonces, pues bueno, o sea, espero que les haya servido. Y pues si van a hacer el examen, yo les recomiendo que pues ya lo comiencen a agendar para que sientan la presión de tener que practicar y de hacer las cosas. Porque si no, la verdad, luego uno echa mucho hueva. Si yo aún comprándolo, y eso que la verdad, cuando estaba yo en la empresa en la que estaba, ellos me lo compraron. Y pues así como que digo, ay, no manches, ya menos el examen, no he estudiado y así. Y, o sea, me entró mucho estrés. Y de ahí, cuando lo hice, me di cuenta que el que más me había servido es este repo. La verdad, está buenísimo. Y los de Katacoda, sin duda, si yo hubiera tenido el dinero, los compraba. Pero, la verdad, muy buenos. Entonces, espero que les haya servido. Si tienen cualquier duda o pregunta o así, que digan, oye, me quedé como que con la duda de esto o lo que sea, aquí están mis datos de contacto. Me pueden contactar por ahí o nos pueden contactar por las comunidades, la de Open Enchiladas o la de Enchiladas Ops. Y, pues, bueno, creo que esto es lo que tengo que decir al respecto. Ok, muy bien. Yo creo que ha sido una charla bastante interesante y creo que han quedado pues claros muchos de los temas que hemos platicado durante esta llamada. Tenemos un par de preguntas más justo que van llegando de parte de nuestro amable público que nos ha seguido esta noche. Nos dice, aquí está, Marlene Ortega, ¿por qué camino me recomendaría seguir? ¿Por el mundo de la programación o por el DevOps? Eso es algo que muchas personas luego preguntan, así como de que, ¿cuál es el path que debo seguir? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y así, eso es muy normal. Pues, fíjate que yo siento que ahí es mucho que te guste. O sea, cuando algo te gusta mucho, y a veces como que se pone de moda algo, dices, ¿estaré haciendo bien? O sea, ¿estaré haciendo lo que quiero? ¿O realmente me tengo que cambiar de path? O lo que sea, cuando te comienzas a hacer esas preguntas, pero realmente te gusta lo que estés haciendo, pues yo seguiría haciendo lo que me gusta, ¿no? En mi caso, yo me dediqué como más o menos entre 6 y 7 años al desarrollo de software, pero pues llegó un momento en el que yo ya, o sea, no, ¿cómo decirlo? Es como que ya no me gustaba tanto, me aburría, no era como mi, o sea, como que esa chispa que me había hecho comenzar a hacer desarrollo, pues ya no estaba. Entonces, comencé a buscar otras cosas. Y a mí realmente lo que me llamó la atención fue la parte de cloud on-prem. O sea, ¿cómo le hacen las empresas para crear su cloud? ¿Cómo le hacen para, o sea, Google y todo eso? Entonces, por eso decidí inclinarme a eso, porque eso fue lo que me llamó la atención. Y es lo que yo quería aprender. De hecho, o sea, mi idea no era ni especializarme en clusters de Kubernetes ni nada de eso. Eso fue algo que se dio en el camino y también me gustó. Pero mi idea original era aprender más de cloud. Y sí aprendí, o sea, y sí aprendí y entendí muchas cosas y muchos conceptos. Y al principio me sentía como bien tonta porque yo venía de desarrollo, ¿no? Entonces, no entendía muchas cosas.
Entonces, básicamente es, si te gusta lo que estás haciendo, pues no lo cambies, síguelo haciendo. Si no te gusta, ya te desanimaste, entonces, ¿qué debería de hacer? ¿Qué debería de seguir? ¿Qué te importa? O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Mantenerte actualizado? ¿Tener, ganar mucho dinero? Porque también es válido. No sé, o sea, ahí es como, ¿qué quieres hacer? Lo que es una realidad es que después de ser desarrollador, inevitablemente aprendes a operar. Tienes que aprenderlo, porque es como que para los despliegues, que para hacer tus laboratorios, como desarrollador es una evolución normal. No así como cuando eres sysadmin o como eres operador, y pasar a desarrollo no es tan sencillo. Pero si tus deseos son de ser, aprender de CloudOps o de Kubernetes y todo eso, sin duda lo vas a poder hacer como desarrollador. Porque entiendes, como muchas cosas que incluso otras personas no entienden. Entonces, pero el principal tema es qué te gusta y qué es lo que quieres, ¿no? Por ejemplo, de aquí a un año. Ok, muy, muy, muy buen consejo. Nos pregunta Mario Marín, ¿en Supernova o en Globant hay vacantes actualmente? En Globant hay vacantes, sí. Ellos tienen como un área de reclutas, o así decirlo, y puedes aplicar sin ningún problema. Es su página es Globant, o sea, lo buscas en Globant y te va a aparecer. En Supernova, somos una startup, entonces sí, por supuesto que hay como vacantes. El tema es que ahorita pues estamos en la parte del levantamiento de capital y todo eso. Sin embargo, si alguien está como interesado como en hacer prácticas y todo eso, pues bienvenidos. Pero esperamos que el próximo año se dispare todo esto y pues podamos ya como formalizar la parte de los sueldos y las nóminas. Perfecto. Muy bien. Nos pregunta Gabriela Figueroa, ¿cómo lo haces para poder superar el tema de procrastinar? Sobre todo cuando tienes un montón de cosas que hacer. Uy, no. No, pues eso es nunca la respuesta que nos la pase, ¿no? No, o sea, yo sigo procrastinando, o sea, eso no, es como algo muy difícil. Pero cuando tienes que, o sea, lo que a mí me funciona y no del todo, no quiere decir que no procrastines, o sea, yo me la paso procrastinando, o sea, pues, o sea, pero hay días en los que realmente estás tan cargado que no paras, o sea. Pero a veces también creo que es importante aprender a disfrutar de esos momentos de procrastinar o de no hacer nada, porque llega un momento en el que no tienes tiempo ni de hacer nada. Y entonces, o prefieres descansar y disfrutas de estar echando la hueva y todo, o a veces te pones a decir, ay, pues debería estar haciendo algo importante en este momento, o debería estar haciendo no sé qué, y así, y ni descansas, pero tampoco haces nada. Entonces, si vas a echar la hueva, disfruta echar la hueva. O sea, no hay problema, sin culpa ni nada. Si vas a hacer algo, propóntelo. O sea, literal, yo soy una persona, por ejemplo, muy desorganizada, entonces todo me lo pongo en mi calendario y ahí me va avisando. Hoy tienes que hacer esto, hoy no sé qué. Y pues a veces, la neta, si estás cansado, pues no lo hagas. O sea, también es importante descansar. Pero sí es importante hacerte una rutina y eso te va a ayudar a no procrastinar o a no perder tanto tiempo. Pero tampoco está mal perder el tiempo. Ok, ahí está. Muy buen consejo. Y listo, parece que todas las preguntas han terminado. Entonces vamos a antes de otra cosa, vamos al un comercial de nuestros patrocinadores, porque sin ellos pues este programa no sería posible. Ahí está, listo. Pues bueno, este programa, además de nuestros invitados, como Gloria esta noche, es posible gracias a nuestros amigos de Producto Cielo Rojo. Ellos son un colectivo aquí en la Ciudad de México con los mejores productos para el tema de la comida, con una muy buenas quesadillas de queso. Tlayudas, bueno, hay que explicar esa expresión. Tlayudas, el café, el cacao, chocolate o un delicioso. Tiene un mezcal bien pegador. Un mezcal bien pegador, sí. Este está buenísimo. ¿Ya te ha tocado probarlo? Pues sí. Ah, bueno. Una que otra celebración. Pues sabes de lo que hablo, justamente.
productos de nuestros amigos de Cielo Rojo, son productos hechos de manos 100% oaxaqueñas y con una calidad que no bueno, está bastante buenos, hasta Ricardo Anaya quieren ir a verlos, imagínense. Entonces, mejor vengan ustedes a probar estos productos y pueden adquirirlos hasta la comodidad de su hogar, solamente con hacer su pedido a través de Facebook, Twitter, Instagram o Facebook en Productos Cielo Rojo a un costo bastante, bastante económico. Muy bien. Y bueno, pues hay que explicar la frase de las quesadillas de queso. ¿Tú la quieres explicar, Gloria? Porque te tomó la risa. Aquí de México, para que conozcan el concepto. Es que en provincia las quesadillas son de queso, y aquí en la Ciudad de México o alrededores las quesadillas pueden ser de varias cosas. Entonces, es un conflicto que todo provinciano cuando viene para acá se saca de onda. Entonces, es como, ¿por qué las quesadillas no tienen queso? Y entonces, hay hasta videos y teorías y todo en internet acerca de eso. Así es, entonces, ya con eso, si usted siempre lleva o no queso, usted pídala con queso, le va a encantar seguramente más. Muy bien, pues bien, vamos a pasar al momento más importante del día. Gloria, ha sido un placer esta noche tenerte con nosotros en el Meetup número 34, que nos has platicado de un tema muy interesante en cómo pasar el examen de Kubernetes. Y creo que la mayoría están bastante satisfechos con la plática. Hemos tomado nota de los mejores trucos que nos has compartido. Y pues esperemos que la plática, así como a todas las que hemos tenido antes, les sea de mucha utilidad a todos y a cada uno de ustedes. Es por ello que te damos este reconocimiento de manera digital. Te lo vamos a llegar por correo. Y cuando la pandemia posteriormente nos lo permita, entregártelo de manera física. Yair Rodríguez y un servidor que somos los conductores de este programa, es un placer entregártelo a ti, Gloria. Esperemos que te la hayas pasado bastante bien esta noche en el Meetup de GNU Linux Latino. Gracias. Pues sí, para mí fue un gusto compartir lo que sea hasta el momento, y pues si hacen el examen y lo pasan y les sirvió de algo el material, pues ahí coméntenlo. Sobre todo para ver si realmente funciona el material o si hay que actualizarlo, ¿no? Porque creo que la idea es, pues, que haya más gente de habla hispana que pase el examen y que también, o sea, se prepare, ¿no? Como ahorita no hay laboratorios en español casi, tal vez que sean tan específicos, ¿no? Como Catacoda, o sea, una plataforma bastante bonita, no hay algo así en español, ¿no? Entonces, pues, el chiste es eso, ¿no? Para eso son las comunidades. Es correcto. Sí, y sobre todo, eso como bien dijiste, Gloria, ayuda y motiva mucho a la gente que escribe. Así que ahí, si ustedes llegan a tomar el examen y lo pasan, arroben a Gloria, arrobenos a nosotros, porque también nos sentiremos muy orgullosos de ustedes en que hayan logrado pasar ese examen de Kubernetes. Mucho éxito, amigos. Mucho éxito. Gloria, ¿algún último consejo? ¿Algo que quieras decirle a todos los que nos vieron en esta ya hora y cuarto? Llevamos un ratito platicando y le hemos pasado bastante bien. ¿Algún consejo sobre todo a chicas que quieran adentrarse en la tecnología? A chicas que quieran adentrarse en la tecnología, pues que lo hagan, o sea, como alguien completamente normal. Fíjate que el tema del feminismo y todo esto, yo en lo que más estoy en contra es del sexismo, es decir, no por el hecho de ser mujer quiere decir que no puedas hacer otras cosas, o sea, simplemente entra y hazlo como cualquier otra persona, y creo que ese es el principio, porque si comenzamos como a sesgar las cosas, vamos así como haciendo esos grupos y dividiendo todo, ¿no? Entonces, como mujer, tienes la misma capacidad que cualquier otra persona, entonces simplemente hacerlo. Y estamos en un país machista, sí, o sea, yo he recibido comentarios en un inicio, cuando la gente no te conoce, es normal que piense que, pues, por el hecho de ser mujer, a lo mejor no sabes cosas, pero pues que no te importa, porque realmente, al fin y al cabo, el trabajo es lo que habla, ¿no? Entonces, la gente podrá decir mil y unas cosas,
pero los hechos son los que refutan las palabras. Totalmente de acuerdo. Y es por ello que ha sido un grato placer que seas la primera invitada del año, como dice, en este 2021. Así que esperemos también no sea la última vez que estés con nosotros, al contrario, reiterarte la invitación a Diagonal Home, Diagonal Genio Linux Latino, de cuando quieras regresar, aquí estamos abiertos para que puedas platicar de otros temas. Gracias, Alberto. Pues igual. Un abrazo. ¿Dónde te localizamos? Nos preguntan dónde podemos escribir, dónde podemos saber más de. Pues miren, aquí está mis contactos, que es básicamente mi Gloria Palma González, o sea, todo mi nombre. al de Supernova, que es glow@supernova.capital. Por Twitter tengo dos, que es este de Satori Pirueid. Ahí, luego me pregunta que por qué tengo dos, y es que en el de Satori Pirueid luego publico memes y cosas así como más, la verdad, tontas. Y en este lo hice hace mucho tiempo porque subí mi portafolio y puse el timeline de mi Twitter y pues así estaba peda y tuiteaba cosas que la verdad no me enorgullecen. Y entonces pues esa fue la razón. Entonces aquí hago como cosas más profesionales, si lo quieres ver así, y aquí pues ya me vale, ¿no? Entonces, en el podcast de Enchiladas tratamos de tocar temas, fíjense que un poquito más acerca de las nuevas generaciones de IT, que no se enfoquen solamente en los temas técnicos, porque nosotros que venimos como de, estamos como en medio, ¿sabes? Donde están las generaciones que son súper técnicas y luego viene esta nueva generación que ya agarra las cosas técnicas y comienza a tener necesidades más de soft skills, se encuentran como así, como en un conflicto. Entonces, ahí tratamos de buscar como temas que vayan con lo técnico, pero que también los hagan crecer como esa parte de los skills sociales y como más de hablar y todo eso. Open Enchilada, en la Woman Edition, que es como más para hablar de temas más técnicos y también como chismes. En el Medium pueden leer, pues digamos que las cosas que voy como aprendiendo y a veces las posteo. Yo creo que este año lo voy a hacer en español porque creo que ya terminé de practicar inglés. No lo hago perfecto, pero pues ya también para que sean las cosas en español. Y pues bueno, por Twitter, por los correos, ahí si tienen una duda pueden contactarme y yo con todo gusto, si tengo el tiempo, créanme que les voy a contestar. Perfecto. Muy bien, pues ahí está, ahí pueden ver ustedes todos y cada uno de los medios donde pueden localizar a Gloria. Y aquí abajo están apareciendo todos los comentarios en general para ti. Les ha gustado mucho la participación esta noche que has platicado de Kubernetes. Y bueno, pues reiterarte nuevamente la invitación para próximos programas. Muy bien, Gloria, pues te agradecemos. Pero sobre todo le agradecemos a todos y a cada uno de ustedes que nos han visto en esta noche del Meetup número 34 para platicar sobre Kubernetes. Y vamos a cerrar como cada noche, como cada viernes, poniéndoles las redes sociales en @GNU/Linux/Latino, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. En Telegram nos pueden encontrar en GNU-Linux-Latino y recuerden el hashtag quédate en casa. Como siempre se los hemos platicado, mantengan la sana distancia, usen cubrebocas, lávense las manos, y qué mejor que quedarse en casa a ver el canal de Meetup GNU Linux Latino con todos y cada uno de los programas. La próxima semana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para tener a un nuevo invitado con un súper tema que estoy más que seguro les va a encantar. Cuídense mucho, ha sido un placer estar con ustedes. Gloria, te mando un fuerte abrazo a la distancia, y a todos ustedes que nos ven cada viernes, cuídense, los queremos. Y nos veremos en el programa número 35 ya, el 35. Nada nos para. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Muy buenas noches. Hasta luego.